Y una situación que se repite, Nelson, la gente que al volante atropella, no se baja, no asiste absolutamente a nadie y se escapa. ¿De qué se trata este caso, Rolando? Tenemos que hablar otra vez de un conductor criminal, un conductor que cruza en rojo un semáforo en Merlo y atropella y levanta por el aire a una mujer, Alejandra, de 42 años, que estaba cruzando, que se apura cuando escucha el sonido del auto que acelera, pero no puede evitar ser embestida. Fíjense a la mujer tirada y los gestos de la gente que se acerca. Ahí la van a ver de nuevo. Ella cruza el colectivo La Tapa y el conductor cruza el semáforo en rojo, se la lleva por delante y jamás se detiene. Alejandra termina muy mal herida. Esta mujer de 42 años fue llevada al hospital Eva Perón. De allí la tuvieron que trasladar a un sanatorio de la capital federal. Mientras tanto, la justicia logró ubicar al conductor, a Sebastián Terrazas, de 41 años, pero insólitamente lo liberaron prácticamente de inmediato, porque entendió la justicia que esto se trata solamente del delito de lesiones culposas, lesiones que tienen que ver con actuar de manera imprudente, pero sin dolo. Lo que no tuvo en cuenta acá la justicia fue el semáforo en rojo y el abandono de la víctima en el lugar. El hombre está identificado. Lo que falta es que la justicia tome un temperamento más duro. Incluso si no hay penas más duras, no va a cambiar el comportamiento. Por eso decía, incluso para dar el ejemplo, no puede ser que sea lo mismo sufrir un accidente manejando, que le puede pasar a cualquiera, que el hecho de cruzar en rojo un semáforo a toda velocidad, atropellar a alguien y no detenerte a asistirlo. La ley contempla una figura más grave, pero la justicia en este caso todavía no la está aplicando. Por eso indigna tanto esta situación, que aparte quedó filmada 8 menos 10 de la noche, una mujer que está cruzando la calle y termina en el hospital donde sigue. El conductor ya entró y salió. Ella todavía sufre las consecuencias. Muy bien, ¿vamos al hospital? Sí, en el Sirio-Libanés, aquí en la ciudad de Buenos Aires, está Martín González para actualizarnos cómo está la mujer que es la víctima, Martín. Claro, Domi, Nelson, porque la tuvieron que trasladar aquí hace algunas horas desde el Hospital Eva Perón de Merlo, donde fue internada en un primer momento. Tiene múltiples fracturas en uno de sus brazos, tiene fracturas en un lado de su cuerpo y tuvieron que intervenirla quirúrgicamente porque tiene una hemorragia interna. Ella está internada en la terapia intensiva del Hospital Sirio-Libanés y su pronóstico todavía es reservado. Es una situación realmente muy delicada y lo que contaba Rolo respecto de que este hombre está en libertad se ve de manifiesto en lo que está pasando ahora, porque, por ejemplo, el papá y la mamá de Alejandra estuvieron a la mañana en el horario de visita del mediodía en la terapia intensiva, pero ahora en el de la tarde tuvieron que ir a la comisaría para intentar que vuelvan a detener a este hombre que está en libertad porque, como decía Rolo, la justicia entiende que lo que ocurrió es un incidente de tránsito y no contempla todo lo que pasó después. Mientras tanto, a ella la visitan en este horario de la tarde sus amigas y ella está internada, insisto, en terapia intensiva con hemorragias internas por lo que tuvo que ser operada. Tremendo, ¿eh? Bueno, esperamos las novedades, sí, dramático, ¿no? Y hay un tema más. El conductor que escapa debería estar bajo sospecha de haber consumido alcohol o drogas, porque, claro, al irse del lugar no se puede saber en qué condiciones estaba manejando. En este caso, todo indica que había algo que alteraba el ánimo de esta persona, algo que es punible y que la justicia no está teniendo en cuenta. Gracias, Rolo.